Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos veáis. Soy Sergio Ruiz y esto es El Universo por Descubrir. Hoy tenemos el placer, el honor de contar una vez más con nuestro querido amigo Eduardo Lurueña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, muy bien, gracias. Encantado de estar aquí en tu canal y un saludo a todos tus visitantes y seguidores de este gran canal de YouTube. Eduardo, tenemos novedades, ¿verdad? Sí, acabo de sacar un libro nuevo en el De ello cual. vamos a hablar. De tu libro y de novedades sobre SpaceX. De X-Core Space Expedition. Sí, bueno, solo comentar que se va a aplazar un año este viaje al espacio, pero por una buena noticia, y es que vamos a utilizar el cohete que utilizará NASA para llevar el primer hombre a Marte. Durante este año se va a estar actualizando este motor, que es el mismo, va a ser de oxígeno líquido, de hidrógeno, y será ese motor el mismo que usará NASA para llevar a este primer colono de Marte. Y encantado de probarlo, se va a coger mucha mayor velocidad. Es solo comentar de que X-Core Space Expedition es una compañía del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, y ha sido ellos los que han decidido implementarlo con nosotros en este, digamos, agencia espacial de la parte militarizada de Estados Unidos, para después que NASA pueda utilizar este gran cohete. Nos da seguridad, nos da confianza e ilusión el ser pionero, no solamente en ser civiles y ir al espacio, sino también ser pioneros en probar este tipo de motor. Es una nueva aventura agregada a la que ya tenías que hacer y encima probar algo así es algo realmente impactante, ¿no? Como los primeros seres humanos que van a probar los nuevos motores para los nuevos viajes en el espacio. Es algo sinceramente importante. Sí, además en el primer Congreso del Misterio en Eibar voy a mostrar más información que no ha salido a la luz y que veáis que cada día está más accesible y estará más cerca de todas las personas de la Tierra el ir al espacio, aunque seamos ahora los pioneros, pero al final va a ser algo normal, algo cotidiano y esperemos que de aquí a unas pocas décadas sea algo común, al igual que era poco común hace 100 años viajar en avión y era lo más normal del mundo, pues esperemos que ir al espacio pues sea un poco de lo mismo. E incluso ir a la luna, puesto que hay proyectos en ellos muy, muy serios. Yo creo que realmente con todos estos proyectos, en lo que tú, por ejemplo, estás totalmente involucrado como persona que va a viajar, también hay otros proyectos privados que haciendo sus pruebas, como bien sabes, y todo va a llevar al camino que tú estás hablando, Eduardo, es decir, a la normalidad en cuanto a los viajes en órbita. Sí, en órbita y fuera de órbita, como he comentado, tras ese primer salto que es salir fuera de nuestra atmósfera terrestre a más de 100 kilómetros de altura, lo demás es ya pues trabajar para ir aún más allá. Ya se está pensando en ese siguiente salto, aunque esté trabajando en este y ultimando estos motores, pues vemos que el cielo ya no es el límite y que lo que parece ciencia ficción poco a poco va siendo realidad. Y bueno, con eso, yo creo que con eso, como todo en la vida, nos vamos encontrando que lo que al principio parecía mística o magia, poco a poco va siendo una realidad. O ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Claro, es que estamos hablando de que siempre decimos de la ciencia ficción y a lo mejor está más cercana de lo que nosotros nos creemos, Sí, ¿no? pues tú ves la película Regreso al Futuro, excepto los monopatines voladores, que hay algo parecido antes de antigravedad, que se ha descubierto hace poco, y excepto los coches voladores, el resto está más avanzado que en esa película de Regreso al Futuro 2. Realmente, realmente sí. Incluso las deportivas, ¿no? Las deportivas están ya sacadas, ¿no? Para el año que viene, para el 2017. Sí. Se ponen a la venta. Curioso, por cierto. Eduardo, acabas de sacar un libro, ¿verdad? Sí, un libro que se llama El poder de la luz, en el cual cuento digamos que todos los conceptos, secretos, misterios y, ¿cómo decirlo?, todos los pasos para que cada persona sea capaz de potenciar su mente y su salud para poder no solamente superar cualquier enfermedad, cualquiera, porque muestro informes médicos de gente que ha sufrido enfermedades terribles
y como de manera natural y sin sufrir un maltrato por medio de la medicación o de operaciones que han salido mal, pues puedan superar sus enfermedades o llevar mejor sus vidas de una manera totalmente natural, como he dicho, todo avalado por informes médicos, todo con su ciencia estudiado. Y también es un libro en el que mezclo o hago de puente entre la parte mística, como dice la gente, y la parte científica, en el cual se muestra cómo el ser humano está hecho de su mente es más poderosa de lo que parece y cómo la ciencia ha ido demostrando como que tenemos bioluminiscencia en la parte superior del cuerpo, como también experimentos que han hecho premios Nobel, por ejemplo, la descubridora de la telomerasa, premio Nobel de medicina, descubrió cómo a través de calmar la mente éramos capaces de mantener esa telomerasa que es la responsable en nuestro ADN del envejecimiento y cómo el estrés lo acortaba y cómo con ejercicios de meditación y de relax somos capaces de mantener o alargar esa telomerasa, pero no solamente con premios Nobel, sino con equipos médicos científicos de todo el mundo, o sea que va a mostrar lo que estoy mostrando a través de la meditación y del poder de la mente es totalmente verídico. Y cosas tan increíbles, como he dicho, que la mente afecta al ADN y podemos poner como ejemplo al premio Nobel Montagnier, el que descubrió el virus del SIDA, y el cual hizo experimentos como, por ejemplo, y está en YouTube, lo puede ver todo el mundo, esos experimentos, cómo se podía a través de elementos como el agua o el bioelectromagnetismo del cuerpo humano, porque somos bioelectromagnetismo, generamos calor, electricidad, pues se podía cambiar y modificar el ADN incluso de un champiñón a de un espárrago. O sea, como de cosas tan parecidas se pueden modificar todo tipo de ADN. Lógicamente, une todo esto a lo que iba Gui comentando, que la mente es capaz de ayudar a tu organismo a hacer cosas increíbles, a recuperarse de enfermedades fatales, o al menos a tener una vida más sana. Y de que tu cuerpo puede hacer cosas como podéis ver, el pino con un dedo, romper ladrillos con un dedo o soportar el empuje de decenas de personas. Eso, Cosa que podréis ver en Eibar dentro de poco. claro, la podremos ver aquí el 25 y Y 26 de enseñaré febrero. a hacer allí, o sea que allí la gente vamos a enseñar a. Yo, por ejemplo, una cosa que quiero hacer allí es levantar a una persona con un dedo ¿Qué me dices? tumbada, simplemente será por un dedo y Sí. será vertical, o sea que. Wow, esto va a Ya lo estar sé. genial, va a estar genial. Pero eso, Eduardo, ¿lo vamos a hacer el domingo por la mañana o antes de la cena del chuletón de la noche? Yo creo que antes Porque bueno, eso va a es estar bien. hueco, pero que lo que iba a comentar es que el ser humano tiene una capacidad brutal y que, claro, lo vemos imposible, empezamos a negarnos de que no, pero es normal, es que lo puede hacer cualquiera. Dice, wow, este tío es un crack. No, lo hace cualquiera. Este tío es un fantasma, no, porque podrás ver. No solamente que lo hago yo, sino que lo haces tú. Si lo haces tú también serás un fantasma. Esto es de Claro. que es algo tan normal, tan sencillo como abrir tu mente y trabajarlo poco a poco, día a día. Y no hace falta sufrir ni nada, sino visualizar y que tu mente, que es la que dirige tu organismo, arrastre a tu cuerpo hacia ese objetivo. Entonces, realmente lo que estás hablando, ¿no? Fijarse un objetivo mental y hacerlo. Y realmente se Claro. puede hacer. Pero para eso primero hay que. Trabajar. Primero, saber respirar, hacer una respiración abdominal para que entre el triple de oxígeno. Nuestros pulmones son así de grandes. Claro, si respiro por la parte de arriba, solo entra una tercera parte del oxígeno. Pero si yo respiro por el vientre, baja el diafragma abdominal y arrastro el oxígeno hacia abajo, con lo que entra triple de oxígeno. Cuando yo competí hacía trampa, porque respiras así es como si estuvieras dopado. Tus órganos internos están siempre oxigenados, tus huesos están llenos de vasos sanguíneos que oxigenan y fortalecen tus huesos, y tu cerebro, tu mente se calma. Entonces, en esa primera fase de respiración, tu cuerpo se mantiene fuerte. Los ciclistas antiguamente iban a montaña a hacer allí ejercicios, pues ya que su sangre generaba más oxígeno, se sacaban la sangre y se la reinyectaban. Esto es hacerlo de una manera natural y que lo haces todos los días en tu vida y funciona muy bien. Tras esto, tras controlar la respiración, simplemente tengo que dejar que se hagan los pensamientos que me turban mi mente, simplemente observarlos. Y cuando llegue un rato. Esas Sí. cosas que probablemente, ya que lo estoy observando, estoy sacándolo fuera, no hay que hacer nada, solo observar. Pues tras llegar un rato ya mi mente se calma de manera innata, inconsciente, tampoco tengo que hacer mucho. Y aunque siga pensando, mi mente está un poco calmada. Es entonces cuando tengo que enfocar mi objetivo, no antes. Entonces,
Al principio cuesta más, pero cuando llega un momento que en cuestión de segundos una persona es capaz de concentrarse para superar todo tipo de dificultades. Entonces, Eduardo, estamos hablando que en toda esta materia que nos estás contando, que realmente es un misterio como es el poder de la mente y que tú estás trabajando en ello, en tu propia persona, e intentando enseñarlo a los demás, estamos hablando que es como si fuera un poco de la clásica psicología, ¿no? Que se estudia. Sí, y como ahí lo que he comentado, unimos mística con ciencia, cómo la mente afecta a nuestra genética, cómo la mente, a través de Luc Montagnier lo demuestra, cómo la mente afecta también a nuestro organismo, a nuestra salud. Muchas veces la gente dice enfermedades, ¿por qué surge una enfermedad? Surge por yo he visto muchos médicos, no, es que lo mismo te sale ahora el tumor, ahora no, ahora sí, como si fuera todo casualidad. Yo estudio, soy auxiliar de psiquiatría, estudio también psicología dentro del trabajo social, también soy trabajador social, y bueno, está demostrado científicamente cómo la mente somatizamos esos traumas y, por ejemplo, si estás estresado te puede venir un infarto o si estás nervioso una úlcera, un ardor de estómago y traumas como la pérdida de un ser querido o el trabajo, el estrés en el trabajo te puede causar una enfermedad y si te pillan con bajón de defensas, con una dieta ácida. Porque una dieta ácida genera un ambiente anaeróbico en el organismo que es de lo que se alimentan las células cancerígenas. Y de varios factores te aparece ahí la enfermedad. Y como he dicho antes, la mente afecta al ADN. Nuestros bisabuelos o abuelos, yo creo que casi ninguno ha tenido una enfermedad de estas terribles, o nuestros bisabuelos, y de repente empieza a salir mucho, porque en la cultura actual, en nuestras ciudades, nos hemos deshumanizado, no sabemos gestionar nuestras emociones. En los colegios solo nos enseñan la competitividad, a ganar dinero. Entonces, el estrés, el no gestionar nuestras emociones, la mala alimentación, te vas a cualquier supermercado y ves los ingredientes que comemos y son todos productos cancerígenos. Y claro, te resulta curioso que dicen que no, que una pequeña cantidad que no llega a ser malo, pero claro, tú tienes que tomar un primer plato, un segundo plato, tienes que cenar un día y otro, y si tomas todos los días, al final eso también va provocando un ambiente que te dañe. Y al final, el órgano en el cual somatice y esté con un bajón de defensas, esté también debilitado, esté con un conjunto de factores, pues va a provocar una enfermedad terrible. Entonces, yo aquí en este libro muestro informes médicos de cómo, porque yo siempre pienso que hay que compaginar técnicas occidentales, quimioterapia, radioterapia, con técnicas naturales, porque no, lo mejor es unir medicina. Pero bueno, puedo mostrar casos como antes de cualquier quimio y radio se han reducido tumores en tres cuartas partes. Y ahí están los informes médicos. Pero, como he dicho, después se da quimio, radio y eso ayuda a que tu organismo se mantenga fuerte ante ese tratamiento que son agresivos y que esa quimio no provoque un daño en los riñones que al final provoca algo peor. Claro Entonces, que es un elemento de defensa. va. Claro, aparte esto no hace daño a nadie, no hace daño a nadie. No tiene efectos secundarios, porque no tienes que tomar un medicamento que tenga efectos secundarios, sino todo natural y que tu cuerpo, más que todo, busca que tu cuerpo esté fuerte para enfrentarse a la enfermedad y al tratamiento con medicamentos. Estamos hablando de que, por ejemplo, me gusta la actitud que tienes con respecto a todo lo que es tanto lo conocido, a lo ortodoxo, que es la ciencia. Junto también a las ciencias orientales que ayudan a lo que es Claro, es al que humano, tenemos que ver qué es ciencia. Richard Horton, que lleva el director del periódico, la revista The Lancet, que es donde publica, la más importante del mundo, donde publica informes médicos, reconocía que la mitad de los estudios estaban manipulados o no eran totalmente reales. Al final, cada uno, la medicina no deja de ser un negocio y cada uno lo adapta a sus intereses. Y yo he visto informes que, por ejemplo, con terapias naturales, que iban en contra para potenciar el operar a una persona y hacerle daño, por ejemplo, la EPI, la electroacupuntura en tendones. ¿Cómo modificar un experimento diciendo que 10 sesiones de electroacupuntura en tendones era dañino? Lógicamente, 10 sesiones seguidas te daña, pero es que se hace una sesión y esa sesión ya hay que dar una semana de descanso para que el tendón regenere. En 2 o 3 sesiones ya se ha regenerado. No hace falta 10 sesiones porque te se ha curado. Y aún así, si una persona sale de 10 sesiones, no se hace ese tratamiento puesto que es algo distinto. Y claro, si tú dices, no, te haces 10 seguidas de electroacupuntura en el tendón y te va a hacer daño, lógicamente, es como si te estás quemando 10 días seguidos,
te va a hacer daño. Pero claro, recomiendan lo mismo, operaciones, el cual te mutilan, te corta tendones, tal, 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 te pone una placa y después te deja doler para toda la vida. Entonces, claro, al final ves que al final detrás de cada cosa hay intereses, hay, en vez de aprender, porque yo también me gusta estudiar farmacología, estudiar más ciencias, para, y las partes más místicas, ambas cosas, para llegar a un conocimiento de todo. Y te das cuenta de que al final lo que hay detrás son intereses económicos y el que sufre es lo de siempre. La narcofarmacia, ¿no? Como yo digo. Sí, y viene muy bien, por ejemplo, pero si tú estás hinchado a pastillas para superar una, por ejemplo, la depresión, en vez de superar ello, ve a un psicólogo, porque es que dejan de lado la parte psiquiátrica y psicológica. Y claro, yo cuando estaba pasando consulta con el psiquiatra de auxiliar de psiquiatría, venían pacientes con esquizofrenia y nosotros aprendimos en la carrera de que con técnica de afrontamiento del estrés, el propia persona con esquizofrenia aprende a distinguir el umbral de estrés, que tiene un límite, y cuando lo identifica, se le sienta, se le prepara para afrontar esa situación de estrés, que todas las tenemos, todos en cualquier momento perdemos esa realidad, perdemos el control, pues ayudando a enseñar a esa persona todos los días, pues es capaz como John Nash, una mente maravillosa, que superó la esquizofrenia sin medicación y solo con técnica de afrontamiento del estrés. Pues bueno, yo solo comentaba al psiquiatra que por qué no usaba esas pruebas, esas prácticas que son muy útiles, y decía que claro, no puede dedicar media hora a cada paciente. Entonces yo creo que esto viene desde las escuelas, enseñarnos a gestionar, como he dicho, esas emociones. Entonces veríamos que muchas medicinas o muchas enfermedades se evitarían. Y como digo, o sea, tú te pones enfermo, tienes un virus o cualquier cosa, la medicina te viene bien, pero cuando estás tan lleno de pastillas, Claro. no te hace el efecto. Es Y si química, una ¿no? persona tiene una depresión, pues se ayuda a través de la psiquiatría, de la psicología o de acupuntura a cómo superar ese trauma, que haya una catarsis y ya no tienes que tomar una pastilla de la depresión que esconde esa tristeza, ese mal en tu cuerpo. Y claro, al final, como he dicho antes, son traumas que te van generando algo más dañino con el paso del tiempo. Y no estoy hablando de mística, sino de Ajá. ciencia. Entonces, claro, te guardas eso dentro y con el tiempo, pues te viene la enfermedad. Cuando tienes una enfermedad, el cirujano trata de quitar el lado que te ha dañado o a través de la farmacología, pero ese mismo origen de la enfermedad sigue ahí. Y claro. No crees tú que parece un bucle que se hace para seguir Yo, en... muchos dicen, y es bueno que la medicina, pues, se tiene 5 años para estudiar, después el MIR, pero es que la medicina es, digamos, estudiar toda tu vida, seguir estudiando y no centrarte en una sola herramienta, farmacología, farmacia, farmacia, entorno, tal. Al final no deja de ser compuestos que venían en un principio de plantas naturales. Sí, claro. Y claro, yo no puedo, es como un combate, yo no puedo luchar con una persona que viene con un palo o con una navaja o con una pistola solo si solo uso los puños. Tengo que aprender a manejar piernas, a desarmes, a anticiparme, a trabajar también con otro tipo de armas. Si yo abarco la enfermedad desde un ángulo, pues al final me pierdo todos los ángulos de ese combate, de esa batalla contra la enfermedad. Y es que, como voy a comentar, a mí me avalan informes médicos, tanto a mí como gente que trabaja conmigo, y es que lo que muestro es tan fácil, tan accesible y tan, o sea, barato, o sea, que no tiene efectos secundarios. Pero ¿no crees que no sabemos utilizarlo, como bien estás diciendo, por este tema de la educación que nos Sí. transmite hoy en día la sociedad? Sí, si nos enseñaran a meditar, a gestionar nuestras emociones, a también a saber cuándo debemos y no debemos tomarnos un. Porque ha habido también un abuso de medicamentos por parte de la gente. A ver que todo tiene más de un punto de vista. La gente solo tiene un punto de vista. Eso y todo lo que salga es malo. Malo. He de aprender. Yo he llegado donde he llegado porque cuando había algo mejor que yo o cuando aprendía o fallaba, trataba de aprender. Y se aprende tanto de los errores como de la gente que te rodea. Claro. Y bueno, al final esa gente es como una sociedad en la cual, imagínate un cuerpo humano, pues es como una enfermedad. Una persona empieza a luchar contra los demás, a criticarlos, a fastidiarla, a asesinarla, a robarla, a engañarla o a buscar sus intereses, la envidia, todo, pues como una enfermedad, un virus que se va extendiendo y va matando a la sociedad. Tenemos que darnos cuenta de que aquí todos somos iguales y buscamos lo mismo, ser felices y que la gente que amamos, que queremos, estén bien. De la importancia de lo que quiero enseño De lo que quieres transmitir, tanto en sí. tu libro como en todas las ponencias y trabajos que estás haciendo y proyectos futuros. Eduardo, quiero agradecerte este tiempo que has estado con nosotros.
dedicándonos y explicándonos lo que es el poder de la mente, quiero transmitir a todo el mundo que van a tener la posibilidad de conocerte en Eibar en las jornadas del Misterio del País Vasco. Yo estoy ansioso por darte un abrazo. Sabes que para mí, desde que nos conocimos. Un abrazo de boina verde, tendré que ir con cuidado. Pero quiero darte un abrazo realmente afectuoso y de respeto, sobre todo para mí eres un referente en muchísimas cosas. Desde que te conocí, he ido si siguiéndote. Te admiro muchísimo porque para mí, ya lo sabes desde un principio, no hacer eso es algo que siempre lo he tenido. Y estar allí en las estrellas próximamente, como vas a estar para mí, va a ser verte algo muy emocionante, ¿no? Creo que va a ser muy bonito. Creo que va a ser muy bonito. Gracias, la verdad es que tampoco hay mucho que admirar, simplemente lo único que he hecho y lo que hablo del tema de meditar, de concentrarse, es eliminar el miedo. La gente, cualquiera podría haber hecho lo que yo, pero simplemente empieza a meter excusas. No, no puedo, los miedos, las cosas, tú elimínalo. Y yo, por ejemplo, cuando estaba superando los exámenes de allí de ingeniería, de astronomía, de física, que hacía allí en el Centro Espacial Kennedy, en las últimas pruebas, yo en vez de pensar que qué mal, que no lo sabía, qué tal, simplemente te ilusionas, venga, lo voy a hacer, voy a ir al espacio, voy a ir al espacio. Te retroalimentas de una manera positiva y ves que la información entra. O sea, que muchas veces nuestro peor enemigo es nuestro miedo y que si lo eliminamos podemos hacer lo que sea. ¿Y por qué no tú, dentro de unos años, por qué no ir al espacio? Es que nunca hay que Nunca limitarse. es. Bueno, yo lo tengo un poco. Yo Pero tendría que preparar muchísimo, bueno, Eduardo. menos en parte de el universo por descubrir, Eso irá al sería, espacio vamos. y para mí será un honor y contarte que veré allá arriba. Eso lo espero con ansia y con ganas, pero me quedo con que en 90, no, en 90 días te veré. Estarás por aquí. Pasaremos muy buen fin de semana con todos nuestros amigos, con todos los que vengáis. Estaremos atentos a todas esas demostraciones que vas a hacer, que van a ser impactantes. Insisto, no sé si ponerte antes o después del chuletón. Antes también. Después va a estar bien verlo, pero me vais a ver por los suelos espatarrado. Va a Pero decir, hoy no bueno, tengo que es un poco ganas, de magia, que puede ser, no es magia, puede ser que salga o que no salga, pero al menos lo intento y qué eso. bueno, Los qué valientes bueno. son los únicos que caen, que lo intentan, pero que aquellos que lo intentan son los que. También escriben la historia. Claro, el valiente siempre escribe la historia porque se atreve, ¿no? Si no te, si te acobardas, no haces nada y no sales en los libros de historia. A ver qué sale, si el chuletón me afecta o. Yo lo que sí sé es que lo vamos a pasar muy bien. Invito desde aquí, o invitamos a todo el mundo que se pueda acercar por aquí, por Eibar, en el 25 y 26 de febrero. Sienta y viva el misterio con estos grandes ponentes. Y por supuesto contigo. Una cosa más, Eduardo. Aparte de ese mensaje, como siempre, acabamos el vídeo anterior que hicimos. Me gustaría que, aparte del poder de la mente y de ese tú si sí puedes, como dijo también Will Smith, ¿no? En esa película, ¿no? Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. ¿Qué aconsejas hoy en día, tal como está el mundo, por ejemplo, para estas Navidades? Pues lo que aconsejo que al final todo lo que buscamos es ser felices, que tratemos de valorar lo que tenemos por poco que sea, que muchas veces vemos que es más grande lo negativo que lo positivo, y lo positivo cuando lo perdemos nos damos cuenta de lo bueno que era. Entonces, cojamos, valoremos lo positivo y al final, en vez de competir entre nosotros, nos damos cuenta de lo que todos buscamos es ser felices. Entonces, buscar esa parte positiva de la vida, que todo la hay, agarrémoslo con fuerte. Y valorémoslo. Quedarse con estas palabras de Eduardo. También por aquí podréis ver los links directamente a su libro, aquí en justamente también con la carátula. Y nuevamente invitaros a todos a la jornada del Misterio del País Vasco. Eduardo Lurueña, un honor, mil millones de gracias. Igualmente, ha sido todo un honor estar aquí. Muchas gracias, Eduardo. Y a vosotros nos vemos en el próximo videoblog. ¿De acuerdo? Soy Sergio Ruiz y esto es El Universo por Descubrir. Muchas gracias.